Mientras el lobo siga siendo una pesadilla para los ganaderos asturianos, le prometo y le doy mi palabra que yo me voy a encargar de que siga siéndolo para usted, porque voy a traerlo aquí una semana y otra y otra y otra hasta que se acabe de comer las nóminas de los ganaderos. Los ganaderos no quieren amistades peligrosas, se lo digo, no las quieren, y al peligro del lobo, y al peligro del lobo que sufren todos los días en sus rebaños y en sus explotaciones, se suma el peligro de un gobierno socialista que se niega a tomar partido por las personas. Y urge, si a mí, si me lo permite decir, cójamelo entre comillas, para que el tema no se vaya de las manos. Para que quien quiera, y no estoy haciendo juicios de valor de nadie que quiera, pero por si alguien quisiera radicalizar las situaciones o hacer oportunismos de esas situaciones, eso no fuera posible. Que nuestra principal preocupación es que se rebaje el número de daños. Ese es el principal objetivo de la política que hemos seguido en este año y medio que llevamos de gobierno. Lo primero, rebajar el número de daños con las herramientas que tenemos, señoría, que son fundamentalmente con los controles.